Con su cuerpo atado por una cadena y un bozal en su boca, Marco Tulio Midense protesta en pleno centro de la ciudad, indignado por el largo viaje a Brasil de los presidentes del Ejecutivo y Legislativo con sus respectivas comitivas. ¿Y con qué otro dinero va a ser? Aquí lo primero que campea en nuestro pueblo es la gran corrupción. Tenemos tipos y sabemos que los hospitales ahorita están sin medicina. Y ellos gastándose su dinero en el mundial. ¿Qué está sucediendo en este país? Al igual que Marco Tulio Midense, muchos hondureños son del criterio que los funcionarios y sus acompañantes viajaron con dineros públicos. Mientras los diputados andan disfrutando allá en Brasil, dándose la gran vida, aquí estamos nosotros muriéndonos de hambre, como dice el pueblo, está aguantando. Y ellos disfrutando por ahí, qué bien, ¿verdad? Yo creo que eso es como una bofetada, ¿verdad? A la pobreza y a las necesidades que tiene el pueblo hondureño. Tantas cuestiones prioritarias que se han dejado a un lado por darse ese tipo de placeres. Según la diputada del PINU, Doris Gutiérrez, los altos funcionarios que viajaron a Brasil están obligados a rendir un informe para demostrar que viajaron con sus propios recursos. ¿Verdad? Cada uno presentaron informe y si fueron de su propio gasto, enseñar los recibos donde dice que fueron de su propio gasto. Porque ya hay una actitud de sospecha contra nosotros, ¿verdad? Que nosotros estamos usando los dineros del pueblo. El Ejecutivo andan 50 personas. Eso es una barbaridad. Varios ciudadanos se pronuncian en contra de los constantes viajes de los funcionarios públicos y piden que se preocupe más por los asuntos prioritarios como el desempleo. ¿Verdad? Porque estamos restringidos de todo a todo, falta de empleo, restringidos por la delincuencia, ¿verdad? Restringidos por todo tipo de situaciones y como que las personas que se sientan a gobernar, lo único que les interesa pues es sus propios beneficios. Siguiendo el ejemplo del padre de la honestidad y la honradez, el prócer José Trinidad Cabañas, la sociedad hondureña demanda a las autoridades de gobierno rendir cuentas para que expliquen con qué dineros viajaron al Mundial del Brasil. Jerry Carvajal, Telenoticias.